Muy buenos días y muchas gracias por like y suscríbete. Una nueva masa de aire frío reforzará al frente número 16, mismo que se extenderá sobre el Golfo de México y el oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Ambos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre el noreste, oriente y sureste del país, previéndose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, dicha masa de aire frío originará un nuevo evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y gradualmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por su parte, continuará el ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, percibiéndose el ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Por otro lado, el arrastre de humedad generado por la corriente de chorro subtropical en interacción con una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío que se aproximarán al noroeste del territorio nacional, provocarán lluvias y fuertes rachas de viento en dicha región, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, principalmente en horas de la noche y madrugada del domingo, propagándose hacia Sonora y Chihuahua. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sur del territorio nacional, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Tlaxcala, posible caída de nieve o aguanieve durante la noche, sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Evento de norte fuerte con rachas de 60 a 80 km por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, e Istmo y Golfo de Tehuantepec, viento con rachas de 50 a 70 km por hora Golfo de California, con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, costas de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 km por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Oleaje de 1 a 3 metros de altura. Significativa, litoral de Tamaulipas y Veracruz.